Queridos amigos, aquí estamos de regreso, continuando con este su programa de Arrebatum. Y pues ya saben que esta es la hora en la que platicamos con Alex, Sluki y todos los arcángeles que le acompañan. Él dialoga con ellos y nos comparte sus hermosos mensajes. Alex, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues en España? Seguimos en España, pero ya no por mucho tiempo. Así ya es. Muy pronto se avecina un viaje a México, así que con toda la emoción de volver a las dulces tierras mexicanas. Y bueno, pues encantado de estar de cualquier manera transmitiendo por internet. Y les cuento que hoy hace ratito pues tuvimos la oportunidad de ver un hermosísimo arcoíris, y es muy curioso, ¿no? Porque pues siempre es un símbolo de bonanza, de alegría, de esperanza, de luz, y particularmente esto me llama la atención ahora porque, como te comenté, Marisa, traen un mensaje muy diferente a los arcángeles esta vez. Quieren hacer una especie como de aproximación más íntima y más directa con la gente que nos está escuchando, porque, bueno, ya se dan cuenta ahora que lea el mensaje. Este mensaje va a marcar un cambio, una pauta nueva en la dinámica de este programa de Dialogando con los Arcángeles. Entonces quiero comenzar a leer, y esta vez me voy a dar el permiso de leer el mensaje completo. No lo he editado, no lo he subrayado, tal y como lo van a escuchar, pues es el mensaje que luego vamos a subir. Y dice: amado ser de luz, para conversar con los arcángeles hay que conocer a los arcángeles. A fin de conocerles hay que adentrarse en el conocimiento de su esencia. El cortejo comienza siempre con una presentación. A los humanos los conocemos desde hace milenios y por ello los amamos. La comunicación que nosotros tenemos con los seres humanos es muy superior a la que la población del planeta aventura tener con nosotros. Esto se debe a que el concepto que se tiene de los seres de luz se limita a una idea básica de protección y apoyo, pero no a un diálogo vivo basado en el encuentro auténtico entre las distintas dimensiones. Deseamos más que nada en este mundo el poder comunicarnos con la comunidad de la Tierra a fin de crear la realidad que juntos soñamos, pues los sueños de los ángeles no difieren de aquel del ser humano. Deseamos mirar el vínculo que sostiene la Tierra y el cielo, reconquistar el terreno del amor a través de la sincera expresión de la luz que nace en los ojos y se reparte por el mundo. En este sentido, a ustedes los invitamos a participar de este orden universal, tomándose en cuenta como una parte integral de la creación, reconociendo cada uno su verdadero potencial y el propósito sagrado, ¿no?, el cual vino a poblar la tierra. Un ser humano que nace es en realidad una bendición en este plano. Su energía trae evolución a todas las especies y su aprendizaje contribuye a la investigación que el universo entero está realizando simultáneamente. Abramos pues los canales de la comunicación reconociéndonos como hermanos, reconozcamos el lenguaje de la luz que nos une y aprendamos a conocer nuestras cualidades, que en verdad lo que es arriba es abajo y lo que vive dentro de cada uno de ustedes no es sino el reflejo de la luz que todos somos y también que tenemos la capacidad de expandir. Estaremos compartiendo con más frecuencia que antes nuestra forma de interpretar el significado de la vida, pero añadiendo a esto la forma en que nos administramos como comunidad de luz, a fin de que haya una aproximación tan clara, una confianza tan definida por el amor, que no haya duda que en última instancia todos somos una parte del todo. Y esto lo firmó el arcángel Miguel o Micael. Wow. El abogado. Sí, el abogado, el guerrero de luz, el administrador del orden, de la justicia, la verdad, sí, la autoafirmación, el yo soy. Vaya, ¿cómo? El abre caminos. Sí, abre los caminos. Vaya, una de las cosas es que no lo he compartido en el programa. Iniciamos estos diálogos compartiendo sus mensajes y de pronto los ángeles literalmente me empiezan a decir: ¿sabes qué? Creo que es importante, o creemos que es importante, que a estas alturas nos presentemos realmente, porque mucha gente oye de los arcángeles y tiene una referencia como, bueno, quizá una imagen
ya ilustrada, o tienen la idea de lo que han visto en un templo o que han leído en un libro, y esto, lejos de amarnos, a veces genera una distancia. Bueno, el arcángel sí está, pero está allá lejos, o es una entidad o presencia a la cual hay que rezarle, orarle o pedirle, pero ellos quieren una aproximación. Sí, una aproximación como más directa. Exacto, y también de alguna manera identificarse con el tipo de causas que maneja cada uno. En este caso, pues el que está presentando a todos es Miguel, porque pues casi siempre es el que está primero, el que abre camino, como te digo. Entonces, así es. Vamos a entender un poco más cómo trabaja cada uno. Exactamente, entonces, bueno, me da mucha emoción porque lo que me está pidiendo, según lo que yo estoy entendiendo también, es que, a ver, hable de pronto de Gabriel y decir, bueno, ¿cómo es que se da a conocer Gabriel para nuestro tiempo? ¿Cómo se está dando a conocer un Rafael? Y no limitarnos a los arcángeles que ya conocemos. Hay un séquito de arcángeles que mucha gente no conoce o que tiene una referencia quizá muy antigua, y también los arcángeles están renovando la imagen para el día de hoy, para el planeta del día de hoy. Todos estamos cambiando, todos nos estamos reinventando, y ellos consideran que ciertas de las cualidades de las cuales son portadores no solo lo reflejan a ellos, nos reflejan a nosotros, reflejan nuestra misión de vida. Y los últimos, sobre todo 5 años, Marisa, yo he estado trabajando con ellos directamente, aprendiendo esas cualidades. Hoy una chica de España me preguntó, oye, ¿y en qué libro podría yo encontrar lo que tú me estás describiendo de mis arcángeles y cómo ellos tienen una referencia directa a quién yo soy y lo que hago? Le digo, lamento decirte que no vas a encontrar mucho, porque estos dictados que estoy recibiendo son novedosos, son diferentes, están siendo canalizados para aportar a lo ya conocido, y la manera de corroborarlo es sentir esa identificación. Okay. Pues sí. ¿No? En las sesiones privadas, por supuesto, y bueno, yo espero, a ver, quizá me estoy adelantando un poco, pero he estado trabajando un libro, hacer un libro oráculo, libro tesis, también con cómo ellos pidieron ser retratados. Un amigo mío ha hecho unos dibujos extraordinarios, los estamos puliendo mucho para que con mucho amor este libro oráculo pueda luego publicarse precisamente en México, ¿no? Muy bien, bueno, pues son muchos los proyectos nuevos, Alex. Así es, así es. Entre ellos, de hecho, cabe mencionar, ¿no?, que pronto vas a estar aquí también en un programa, la 23, ¿es correcto? Claro que sí, este es un programa, Marisa, que va a ser radio y que se va a llamar Diálogos en Conciencia. Esto, bueno, mediante la amable invitación de Gerardo Said, que ha sido pues un extraordinario hermano, amigo, apoyo. Bueno, yo infinitas gracias tengo que decir, dártelas a ti, dárselas también a este Gerardo, de verdad, de corazón. Y Diálogos en Conciencia va a ser un espacio un poco diferente. Vamos a estar hablando acerca de lo que contribuye a que descubramos a nuestro ser esencial, entrar en espacios muy profundos de conciencia para nuestro desarrollo personal, y pues entregar también herramientas que van a ayudar a que el público pueda empezar a implementar ciertas técnicas que les ayuden a entender cuál es su misión de vida, su propósito en esta tierra, y tener mucho más claridad de camino. Maravilloso. ¿Va a ser los viernes? Será los viernes a las 10:40 de la mañana. Bueno, y va a ser una... ¿Perdón? ¿Cuándo comienza? Esto, bueno, vamos a hacer una promoción, o vamos a hablar de este programa a manera introductoria este viernes. Mañana mismo. Para hablar de lo que va a suceder en el programa. Ajá. Y ya a partir del siguiente viernes estaremos comenzando oficialmente con Diálogos en Conciencia. Nos encantará su participación y su interacción. Entonces, bueno, sírvanse, por favor, preguntar, contribuir, opinar. Así es. ¿No? Todo lo que quieran. Ya saben. Y lo mismo. Tengo mensajes para ti, Alex, de parte de Evelyn. Sí. Evelyn dice que ella ama el programa y ama a Alex Slucki. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, Evelyn. Estoy para servirte y para todos ustedes también. Y había otro mensaje de parte de Gildi. Gildi, ¿qué dice Gildi? Igual, felicitaciones a Alex Slucki y a este programa. Así que, pues mira qué buenas vibras estamos recibiendo. Las comparto muchísimas contigo. Gracias. Un gran beso, Gildi, muchísimas gracias. Y ya saben que también sus inquietudes,
si quieren de pronto tener un contacto directo, que hagamos conversaciones directas con sus arcángeles para entender también el propósito de la vida, me pueden contactar en la página web, que es Mensajeros de los Ángeles, o en plural, mensajerosdelosangeles.com. El correo es info@mensajerosdelosangeles.com. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Nos quedan unos minutitos, Alex, antes de que te nos vayas. ¿Cómo ves este mes de agosto que está comenzando? ¿Qué te dicen los arcángeles? ¿Cómo aspecta? Pues, bueno, vamos a enfocarlo en a México. Sí, vienen con muchísima fuerza. Yo les quiero decir que los mensajes que yo recibo para México son extremadamente positivos. Hay que mantener una mirada muy, muy abierta y esperanzada, porque a México de verdad, se los digo, espero que otros compañeros de rumbo lo estén compartiendo. Yo veo que a México le viene un periodo de mucha, mucha luz y por mucho, mucho tiempo, que está apenas en su estado embrionario. Estamos arrancando con esto. Pues hay que tener también, y esto lo piden los arcángeles, un poco de paciencia para ver los resultados, pero los resultados ya están, se ha sembrado mucho, se ha depurado, México se ha depurado muchísimo, Marisa, y precisamente yo creo que también por eso es que los ángeles quieren una aproximación tanto más directa, tanto más inmediata, que agarremos esa confianza hermosa que somos capaces de tener, echar abajo las barreras, las dudas, y aproximarnos más. Hay todo un reino, es un mundo paralelo que quiere contribuir a los sueños que podemos juntos manifestar en la Tierra, y sí, México tiene un papel muy importante que cumplir en esta época. Entonces, en esta época de luz, bueno, por lo menos aquí en España hay muchísimo sol, muchísimo calor, pero esa intensidad hay que aprovecharla para expandir y repartir la luz. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y qué bonito mensaje, la verdad es que sí lo recibimos con cariño y con alegría, porque pues hemos pasado épocas difíciles como país, y qué bueno saber que ya se va a acabar la tempestad y viene otra vez a salir el sol. Así es, y todos tenemos nuestra parte, entonces hay que contribuir, pero con alegría y creatividad, básicamente. Perfecto, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. Bien, el corte, yo te agradezco mucho una vez más esta contribución tan hermosa, tan llena de luz de tu parte y de parte de los arcángeles, que además pues nos llevamos, dejan un poquito de esa energía maravillosa que ellos tienen y nos la llevamos para gozar y terminar la semana de una manera maravillosa. Muchas gracias. Así es, mil gracias, Marisa, los quiero mucho a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Cuídate, bye bye. Hasta pronto, bye. Y ya saben, amigos, que además este mensaje se sube mañana, a más tardar, a las redes, para que ustedes puedan leerlo, copiarlo, compartirlo, en fin, difundir toda esta energía bonita que recibimos gracias a Alex. Y pues no se vayan, porque continuamos todavía con mucho más en este su programa de Arrebato. Yergo, y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en por la mañana nuestra sección Es Cuestión de Actitud, con temas que nos interesan y nos hacen reflexionar. Recuerda, a las 8:30. Marisa, vaya arrebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en por la mañana nuestra sección.
aia cum cu mine tu iubirea mea. Roxana Jaer, ella es una artista plástica autodidacta que lleva experimentando en la pintura desde hace 10 años, hace pintura mural, alebrijes, cartonería, imparte clases de pintura a niños y adultos con una licenciatura en diseño gráfico y actualmente trabaja en la producción de lo que será su nueva serie, que consta de pinturas y esculturas, la mayoría elaboradas con material reciclable, con un objetivo de conciencia ambiental y cuidado de los árboles. Su obra más destacada son cuadros de formatos grandes y unas esculturas de figura humana tamaño real. Una de las propuestas más relevantes sobre su obra es el uso del papel y cartón en cuadros y esculturas, cuadros tridimensionales y esculturas de gran formato, y su característica principal es en general el uso de colores y elementos que se asemejan al arte mexicano, ya que parte de su inspiración en algunas piezas es el arte huichol. ¡Qué maravilloso! La verdad, yo te doy la bienvenida, Roxana, con muchas todo gracias. Gusto. Y bueno, pues ya estamos admirando aquí una obra que nos quisiste traer en vivo, que me parece fabulosa y efectivamente llena de colores. Sí, bueno, pues es lo que explicaste ahorita, de que me llama mucho la atención el arte huichol. Estuve un tiempo trabajando en el, bueno, no trabajando, estuve en servicio social en el Museo de Antropología y tuve la convivencia cercana con huicholes y con personas también muy allegadas a este tipo de arte, y se me hace algo muy representativo de México, ¿no? Entonces, a mí me encantan los colores, y en este tipo de trabajo sobre el cartón me gusta mucho trabajar sobre ese tipo de texturas, ¿no? Ese juego de líneas y de colores que usan ellos. Uh-huh. Y bueno, como decías, este es uno de los cuadros más pequeños que tengo, ni fueron de los primeros que hice. Ahorita estoy trabajando sobre unas esculturas monumentales sobre, como decías, de la conciencia del cuidado de los árboles. Uh-huh. Son esculturas de árboles que uno de los objetivos es hacerlos con el mismo material, pues, extraído de ellos mismos. Como regresarlos. Ajá, como regresarlos, sitio. Sí, exactamente, porque la estructura es de cartón. No podríamos llamarla que son alebrijes, porque la característica de los alebrijes es que están construidas con alambre, ¿no? La estructura principal es alambre, y en el caso de mis esculturas no, es cartón, protegida y envuelta con periódico, ¿no? Y pegada con engrudo, o sea, es como el proceso tradicional mexicano de las piñatas, ¿no? Exactamente. Entonces son muchos lados donde quiero golpearle para que todo se asemeje al arte mexicano, ¿no? Entonces, pues, estas esculturas son extraídas de material de los mismos árboles,
Y algo que me llamó mucho la atención es que ya somos tenemos casi el primer lugar ahora sobre la tala de árboles, ¿no? Entonces, sí, qué triste. Pues es algo triste y algo que comentaba con las personas que me preguntan sobre esta exposición que se va a inaugurar el 26 de octubre en el Museo del Agua. Que está por el Metro Indios Verdes. Uh-huh. Es eso, ¿no? De la conciencia del cuidado de los árboles, porque tomar creo que debería ser de las prioridades del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ojalá y esta exposición sirva para que la gente tome un poco de conciencia, ya que las esculturas son árboles y tienen algunas calaveras que no podría llamarlo que la muerte llega a matar los árboles. Yo lo quiero quiero enfocarme en que la muerte llega y se enamora de los árboles. Y cuando los dos tienen un contacto, como podría serlo una relación sexual, es cuando los árboles toman unas características de la muerte y se secan. Claro. Y se vuelven uno mismo, ¿no? Entonces, porque mi exposición, aparte de las esculturas, es también cuadros, porque también trabajo lo que es óleo sobre tela. En este caso va a ser óleo sobre tabla, porque es un políptico de 12 piezas, que es como si fuera un mural armable. Okay. Entonces, como ya he hecho en otras ocasiones murales en diferentes instituciones, pues ya tengo ahí como que la cosquillita. Entonces este mural se va a armar y son árboles secos, pero con animales vivos y con pasto, agua. Entonces dirás, ¿por qué están secos si hay agua y por qué si está verde? Pues es esto, ¿no? De esa conexión. De vida y muerte. Uh-huh. Entonces le diste al punto, ¿no? Es como si se enamorara la vida y la muerte. Pues es que ¿no? además sí, son hermanas, son amantes, hay muchas maneras de relacionarlas, porque además pues están totalmente relacionadas. El hecho de vivir no nos permite tomar conciencia que nos vamos a morir. Exactamente. Que eso es algo ineludible y seguro. Y por lo tanto debemos dedicarnos a vivir con toda intensidad. Exacto. Y principalmente también porque la muerte en lo que es aquí México tiene más relevancia que en otros países del mundo, ¿no? Le rendimos el respeto y el culto que se merece. Exactamente, simplemente desde Posada, que la disfrazó y le puso su personalidad. Le dio su personalidad. Desde ahí le estamos dando un golpe, ¿no? Entonces es como seguir esa tradición, es también el hacer otro estilo como artista, de hacer cuadros tridimensionales. Uh-huh. Porque también va a haber unos cuadros en la exposición donde están el cuadro y está la muerte saliendo con un árbol, o sea, son esculturas y cuadros, y algunos cuadros son tridimensionales y hechos con los mismos materiales de reciclaje. ¡Qué maravilloso! Y no es mucho más difícil, o sea, porque yo me imagino que utilizando un armazón de alambre pues te facilitarías el trabajo, ¿no? Uh-huh. De darle a estas esculturas pues la tercera dimensión, ¿no? Que se sostenga. Sí, exacto, pues es todo un proceso, ¿no? Cuando están hechas en cartón tienen que pasar por un proceso de secado. Uh-huh. Entonces si el clima no es bueno también no me ayuda, ¿no? Claro. Porque se le salen hongos o se empieza a aguadar la pieza. Si está el día muy lluvioso y está húmedo, la pieza empieza a perder la forma original, pero bueno, creo que es parte de esto, porque pues en este caso de los árboles, a lo mejor en una pieza sí, pues sí me preocuparía. También son efímeras, tienen una cierta, son perecederos de alguna manera, también ese mensaje lo quieres compartir. Exacto. Pero entonces me da curiosidad, ¿este tipo de obras hay alguna que se pueda exponer al aire libre o hay que protegerlas del medio ambiente? Pues por el momento no las... ¿No has pensado en No lo has pensado. Sí está, o sea, sí están barnizadas de forma en que tú puedas, porque unas de ellas también quería comentarte que también quiero meter ese lado de que sean funcionales, de meter obra funcional. Ah, mira. Entonces es como si tú vas y te gusta una de mis piezas. Uh-huh. Pero me dices, "Oye, pero si quiero adquirir semejante cosa, pues mínimo
que ocupe un espacio y que también que me quepa, vamos, que me quepa y que aparte se pues me sirva de algo, y en este caso algunas son lámparas, ¿no? Por ejemplo. Por claro. ejemplo, entonces le metí ese golpe de lo funcional. Uh-huh. Entonces estas son piezas reciclables, funcionales en algunos casos, y que no ponen en juicio su durabilidad, ¿no? Porque me claro. dicen, bueno, ¿y cuánto me va a durar una pieza de estas? A lo mejor no te puedo decir, como dices, de que tenga un contacto directo con el sol. O sea, con ciertos cuidados. Con ciertos cuidados, uh-huh. y la pieza te puede durar muchísimo tiempo, porque claro. he estado yo experimentando, por este es de mis primeros cuadros en el que estaba experimentando principalmente lo que sería el barnizado, ¿no? Okay. El acabado final. Pero ahorita estas piezas que tengo ya, si tú las ves, parecen algunas que están hechas de fibra de vidrio, ¿no? Con ese, o sea, has ido perfeccionando los, sí, he ido perfeccionando las técnicas, exactamente. Entonces creo que estas últimas piezas de la exposición de octubre, pues son unas piezas que pues sí dan mucho de qué hablar, porque ya tienen lo mejor de Roxana en toda esta trayectoria, porque llevo 3 años apenas con esto de la incursión sobre la cartonería, ¿no? Uh-huh. O sea, llevo 10 años pintando lo que es óleo, es acrílico, acuarela, pero ya sobre esto de la escultura, pues apenas llevo 3 años, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Entiendo entonces que un tema que te ha llamado mucho la atención y en el que estás trabajando en este momento es esa simbiosis entre la naturaleza, uh-huh. la vida y la muerte. Exactamente. ¿Hay algún otro tema que te apasione o en este momento te tiene envuelto eso, que es mucho, es un tema muy grande? Pues antes de este era la figura humana. Tengo muchos cuadros con temas eróticos. En algunos son de gran formato. Hay uno en peculiar que me gusta mucho, que se llama Azul Obsceno, que es donde retomaron la foto que salió en la publicidad. Y me gusta mucho la figura humana porque siento que el cuerpo puede expresar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. No necesitas a lo mejor ser un desnudo total, pero por la postura o por todo. La composición que hagas se pueden adivinar muchas cosas, ¿no? Y de eso se trata, ¿verdad? Y eso se trata, y aparte porque soy de esas personas que me gusta experimentar con las emociones de la gente, ¿no? Estamos conscientes de que no a todas las personas les va a gustar pues lo que uno hace, uh-huh. pero pues aumentale el plus de aparte ocasionarles de ver ¿no? nudo o algo muy explícito, uh-huh. entonces pues era algo con lo que me gusta jugar, ¿no? Y más que nada porque me gusta combinar mucho los colores, como te digo, ¿no? Entonces, cierto. O hacer cuadros en puros azules, o hacer cuadros en puros cálidos. Pero esos colores muy intensos, sí. muy llenos de vida. Uh-huh. O sea, cualquiera que tú veas, sean cuadros al óleo o este tipo de trabajo, siempre van a ser mucho color, ¿no? Que creo que es de las cosas que me caracterizan en mi obra. La intensidad de los de la vida que tienen, porque de verdad están, rebosan, ¿no? O sea, uh-huh. podrías decirlo. Y además trabajo con niños, o sea, tienes un taller. Sí, empecé a trabajar con niños, te comentaba, en el Museo de Antropología, que entré como... estaba en una licenciatura de diseño gráfico, me fui a hacer servicio social ahí y empecé haciendo servicio social de diseño, y como me empecé ahí a meter a los talleres con los chicos que estaban ahí, terminé dando yo un taller independiente a niños sobre las Catrinas y y otros tipos de trabajos, pero me tocaba trabajar con niños desde ese entonces, y desde ahí he estado con ellos, y más que nada porque los alebrijes y todo este tipo de trabajo, uh-huh. creo que el público más enfocado a esto más pues abierto, son los ¿verdad? Niños sí. y creativo, porque finalmente ellos no tienen limitaciones, entonces exactamente. Estás ayudándoles a desarrollar esa conciencia artística tan maravillosa y que pues luego la pierdes y la tienes que recuperar, ¿no? Con mucho trabajo. Exactamente, y más que nada también porque los padres de los niños, si lo ves ya desde otro punto económico y eso, se les hace un taller pues accesible, porque no, claro. no inviertes mucho en material. Lo único que sí le veo el conflicto es que, bueno, doy talleres de pintura y de alebrijes. En el de pintura pues es
sabes que en una semana o hasta en un día sales con un trabajo, ¿no? En uh-huh. el caso de los alebrijes, pues sí es un poco más de paciencia, porque pues dependiendo del alebrije, pero por muy pequeño que sea, pues te puedes tardar por un mes, todos los procesos que por tiene. Todos los procesos que tiene, ¿no? Y porque pues claro, nada más les dedicas 3 horas o lo que dure la clase y ya, entonces claro. Si le agregas todo eso, pues en un mes, mes y medio, pues tienes apenas una pieza, ¿no? Entonces pues es, hay que agregarle muchas cosas. Requiere un cosas. Poco más de paciencia. ¿Y qué tan pacientes son los niños para crear este tipo de obras? Pues varía, ¿eh? Ay, la verdad es que me han tocado muy buenos alumnos y en su mayoría pues sí son niños que a lo mejor al principio sí se conflictúan un poco, más que nada con el proceso del alambre, que a veces trato de meterle mañitas como esto del cartón o que usen globo o algo así, dependiendo ajá. también la edad del niño, para que pues no se me horroricen sobre los alebrijes, pues trato de decirle, bueno, pues si crees que con el alambre no puedes, pues vamos a hacerlo con globo, te limitas un poco en la en estructura, las formas, claro. pero bueno, ¿no? Entonces, empiezan a lo mejor, impactándose, pero terminan bien picados, y tengo un niño que hizo un cocodrilo grandísimo, y se lo aventó con alambre, y es un niño de 8 años, 9. ¡Ay, qué maravilloso, la uh-huh. verdad! Y me dijo, si me costó mucho trabajo hacer la estructura, pues no importa, y hizo un acabado como este, bien detallado en todo el cocodrilo, ¿no? O sea que sí son... Sí son personitas que tienen el interés y que a veces sorprenden más pues que un adulto, ¿no? Claro, sí, uh-huh. te digo que los límites de un niño simplemente no existen. Pues o sea, sí, para ¿no? ellos no existe lo imposible, entonces... Ni los miedos. Exacto, hay una magia especial que pues que además debes estar disfrutando a la hora de trabajar con ellos. Exactamente, sí. Y más porque pues es un público muy dócil, ¿no? Y muy muy sensible, ¿no? Visualmente, y más si pueden tener contacto con claro. todo el material, a ellos se les hace fabuloso, ¿no? Estar les encanta meter las sí, manos en el engrudo. Claro. Lúdico se llama esto, ¿verdad? Exactamente. Es una experiencia muy completa para ellos y además pues, muy satisfactoria porque el resultado es una obra de arte. Exactamente. Creada, pues a veces, como tú dices, por un niño de 8 años, ¿no? O sea, y tradicional. Y además involucra todas esas tradiciones maravillosas de nuestro país, tan colorido, tan rico en ese sentido. Y pues ayudarlos a recobrar sus raíces también es un trabajo pues en el que te estás comprometiendo muy seriamente. Y principalmente el armar conciencia, ¿no? A mí me gustaría, después de esto de los árboles, no sé qué sigue, pero sí me gustaría seguir trabajando sobre la conciencia, ¿no? Creo que sí es importante muy a importante. Estas alturas de los tiempos, pues sí empezar a armar conciencia claro. de la manera que uno pueda, ¿no? Por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, y qué uh-huh. mejor que enseñárselo a los niños para que sean ellos los que le pongan el alto a todos estos adultos que a veces no apreciamos completamente pues los recursos que tenemos y uh-huh. los desperdiciamos. Exactamente. Porque qué mejor que la voz de un niño, ¿no? Que sea el que te diga, no hagas esto, nos lastimas a todos. Y sí, y darle un uso a lo que llamaríamos basura, ¿no? Exactamente. Porque pues si retomáramos esto con mayor énfasis, pues le daríamos mucho uso a muchas cosas, no nada más al cartón y al papel, ¿no? O sea, como que empiezas a ver todos los objetos que normalmente constituyen tu basura con otros ojos, ¿no? Con el uh-huh. ¿qué puedo hacer con esto? Exactamente. ¿En qué se podría convertir? Antes de tirarlo, ¿no? Te detienes con la botella, con el cartón, con el, no sé, uh-huh. y a verle ya de antemano alguna forma, algún resultado, inclusive útil, como tú lo dijiste, acaba convertido en una lámpara. Exactamente. En una sí. caja para guardar cosas, qué sé yo. Sí. Hay varias opciones preciosas que en las que podemos, nos puede hacer cambiar nuestra visión de nuestra propia basura. Sí, exactamente, es formar una sensibilidad sobre este tipo de materiales, que aparte pues creo que todos tenemos al alcance todos los días. Así es. Que podríamos empezar a ver qué nos puede servir para otras cosas. Y pues empezar por ese lado, ¿no? A educar a nuestros niños al respeto también, ¿no? Porque sí me ha tocado también como chiquitos flexibles y sensibles, como a chiquitos que van y los ves ahí jaloneando el árbol o tirando basura, ¿no? Sin conciencia o no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces,
es como una manera de empezar a educar, ¿no?, a la sociedad. De acuerdo. Tanto a los niños, pues, como a los adultos. O sea que eso también forma parte de tu taller. Tú les ayudas a que tomen una mayor conciencia de nuestro entorno y de cómo cuidarlo. Exactamente. De que lo que están utilizando para crear algo nuevo, pues es lo que otros ya tiraron. Exactamente. Y de que tiremos lo menos posible. Exactamente, también. Sí. Y que ellos vayan y pasen y que corran la voz a sus compañeritos. Y que compartan ese mensaje maravilloso. Sí, pues sí, es parte de lo de los talleres que he estado dando. Ahorita la verdad es que sí me he estado alejando un poco de los talleres por el hecho de mi producción, que ya se acerca la fecha y pues quiero dar todo lo... Claro. Lo mío, entonces lo que puedo dar, en porque sí quiero pues darle, como comentábamos, sí, ¿no?, dedicarle el tiempo que necesita para que salga muy bien. Recuérdanos, ¿dónde va a ser tu exposición? ¿Cuándo empieza? Empieza el 26 de octubre, la hora de la inauguración es a las 5 de la tarde. Va a haber varias cosas, va a haber una chica que va a recitar un poema en el que yo no escribo, pero le quiero acomodar unas ideas y pues hay unas coleguitas. Quiero que el poema hable de esto, sí, claro. Sí, sobre lo que te comento, de que no quiero que vayan y digan, no, hay puros árboles muertos, o sea, esta no es la idea, no es eso. Entonces quiero que ese poema quede claro antes de entrar a la exposición. El poema los va a preparar a todos para lo que van a ver. Uh-huh, exactamente. Bonito. Entonces en todo eso estoy trabajando. Va a haber varias cosas ese día. Empieza a las 5 de la tarde. Es en el Museo del Agua, que es a un costado de la Basílica de Guadalupe. Está dentro de un parque que se llama el Parque del Mestizaje. Uh-huh. Es ahí, no recuerdo bien la dirección, pero es cantera, no me acuerdo bien del número, pero es dentro del parque del mestizaje y a un lado de la basílica. A un lado de la Basílica de Guadalupe, y es también, y se llama el Museo del Agua. Exactamente, el metro más cercano es el metro Indios Verdes. Después de ahí voy a sacar, va a durar todo octubre, es todo noviembre, porque como es una exposición allegada a las fechas, entonces uh-huh. va a durar todo noviembre, okay. principios de diciembre, y termina, y en enero a lo mejor la pasamos a Futurama también. Entonces. ¡Ah, excelente! Mira, te están enviando a través de las redes saludos, dice saludos a Roxana, la felicita por gracias. Su excelente trabajo. Muchas gracias. Y pues bueno, también nos gustaría que nos recordaras o nos dijeras, si es que no lo hemos mencionado, en dónde impartes los talleres. Entendemos que primero va a pasar todo esto y los vas a retomar uh-huh. una vez que hayas pues por lo menos arrancado la exposición. Exacto, ahorita estoy dando clases particulares en mi taller, porque creo que también es muy importante, y a mí me gusta que me visite gente en el taller. Mientras quieran ir a ver mi trabajo y a inspirarse, tengo varios chiquitos y personas pues de la tercera edad, y que hacen un esfuerzo por ir a ver mi trabajo y estar trabajando ahí conmigo. Maravilloso. Y ahorita doy clases particulares. Antes daba en casas de cultura, pero me salí y ahorita solamente doy clases particulares ahí en mi casa, su casa. Gracias. Y después que termine esto de la exposición, ya a principios del próximo año, pues ya estaré yo buscando más espacios y eso, ya con tiempo, ¿no? Okay. Ahorita sí solamente doy así particulares y cualquier cosa e información. Entonces podemos visitarte en tu casa. Exactamente. Ahí estás trabajando y además dando clases particulares. Exactamente. ¿Quieres compartir tu teléfono o algún dato donde se te puede localizar? Bueno, mi Facebook, Roxana Yaer. Y mi correo electrónico es roxana.yaer@hotmail, o sea, nada difícil. Y bueno, esos serían mis contactos. Perfecto. Como más cercanos, para que puedan cualquier información o que quieran adquirir algo, pues ahí siempre trato de estar al pendiente. Ay, maravilloso. Y bueno, hablando de, tú dices, de adquirir, o sea, una persona puede llegar y también compartirte su idea de expresión. Alguien, no sé, me pongo yo como ejemplo, ¿no? Yo tengo una idea de algo que quiero uh-huh. representar, y yo puedo llegar contigo y decirte, mira, me gustaría mucho expresar este sentimiento, esta etapa de mi vida, este proyecto, en algo plástico, y que tú lo hagas. O sea, ¿ya te ha tocado eso o lo harías? Me ha tocado en cuadros.
¿no? De que, oye, quiero que me pintes un cuadro que hable así, así, no, así, de, ¿no? Entonces, cuando hacía figura humana, que yo que estaba en este proceso, ajá, me ha tocado de cuadro, ¿no? Este, también cuadros que yo misma he hecho mis ejercicios de algún sentimiento que quiero sacar, lo he también plasmado en los cuadros, y fíjate que le diste un punto muy bueno porque me gusta jugar con eso, ¿no? Okay. A mí me, como te digo, no soy buena para escribir. Pero y ahí me, sí. Y me gusta trabajar con personas que me digan, a mí me gusta escribir, pero no sé dibujar, entonces vamos a hacer una simbiosis. Ajá, entonces sí, me encanta estar conviviendo con todo tipo de personas que podamos transmitirnos y retroalimentarnos mutuamente, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es una parte de, pues, del arte, ¿no? Claro. No solamente estar cerrados a unas... a una sola área, ¿no? Es simple, es retroalimentarnos todos, ¿no? Exactamente. Porque pues la música, la filosofía y todo eso están de la mano, ¿no? Creo también yo no puedo estar haciendo obras en silencio, ¿no? Creo que la música también es parte te está de impulsando, lo que... te está provocando sentimientos e inclusive direcciones, ¿no? Para ese trabajo. Exactamente. Entonces, si tú me dijeras, oye, hice un escrito, sácame una obra sobre esto. Se puede, todo se puede, ¿no? Qué maravilloso, la verdad, porque sí es una manera de complementar, ¿no? Todos tenemos alguna parte artística, inclusive aquel que ni escribe, ni pinta, ni canta, ni nada, uh-huh, pero sabe contemplarla, ya está mostrando su arma de artista, y necesitamos de todo, ¿no? Necesitamos el que lo hace y el que lo mira. Exactamente, porque creo que todos tenemos ese lado sensible, algunos más que otros, desarrollado por algún lado, pero por algo qué bonito que lo podamos compartir, ¿no? Es hermoso, como tú dices, si hay alguien que tiene esa inquietud, que escribió un poema y que quisiera que ese poema tomara una forma más material, aquí hay un camino maravilloso, mexicanísimo además, para expresar de otra forma esa poesía, esa historia, esa experiencia personal o lo que quiera compartir, que quiera que tome una forma más palpable. Exactamente, esa es parte de estar dentro del arte, y como dices, y aunque no estés dentro, pues hay que tratar de enriquecer al mundo de alguna u otra manera, ¿no? Claro, y mira, pues le voy a dar un poquito de continuidad a este programa porque nos falta que llegue el ingeniero Germán González con su tema. Le toca el último segmento del programa, y normalmente cuando él termina de exponer yo doy una poesía, así que pues te voy a pedir que me acompañes para darla de una vez, y así le damos tiempo a que él llegue, hablando de todo esto y de cómo podemos expresar lo que sentimos de diferentes maneras. Uh-huh. Esta poesía que yo les traje el día de hoy se llama Mi oración espiritual y dice: Señor, mi nombre es Marisa. Yo te quiero agradecer otra mañana que empieza, nuevo día por recorrer. Es un día maravilloso el que ha comenzado hoy. Quiero, deseo, manifiesto que amo todo lo que soy. Uno, de mi alma el latido al concierto universal. Con vitalidad acepto mi plan de vida y causal. Te prometo sobre todo vivir alegre y feliz. Amar momento a momento y a colores, nunca en gris. Y para el resto del mundo, una luz de bendiciones. Te amaré con mi alegría en mis versos y canciones. Cuando me enfrente a una pena, te pido Dios que tu amor me mantenga en tu camino y aligere ese dolor. Recuérdame cada día tu gran poder de creación. Señor, te entrego mi vida en esta humilde oración. Pues esta es la poesía del día de hoy. Hecha también así, como haces tú tus obras preciosas, con todo cariño, con el corazón, con una entrega completa y pues por supuesto con inspiración, porque la mejor terapia. Así es totalmente terapéutico. Qué bonito, la verdad, conocerte el día de hoy y darme cuenta que hay muchas maneras de expresar el mismo sentimiento y que pues que esto se puede plasmar de otra forma, ¿no? Exactamente, pues gracias por invitarme. Me gusta, pues cuando se da la oportunidad,
aparte de hablar de un poco de mi trabajo, pues compartir, ¿no? Que creo que es parte del estar aquí en este... Sí, totalmente, ¿no? En este planeta es compartir lo que tenemos y exprimir lo que más se pueda, y mientras más positivo sea, mejor, ¿no? Claro, y vamos a darle a esta tierra maravillosa un poco de ese cariño que ella nos brinda, porque porque realmente es una forma de devolverle un poco lo mucho que recibimos del mundo. Te agradezco de verdad tu compañía y tu arte, y pues bueno. No, pues muchas gracias. No nos queda más que decir que regresamos, no se vayan, todavía nos falta una parte. Soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en por la mañana nuestra sección Es Cuestión de Actitud, con temas que nos interesan y nos hacen reflexionar. Recuerda, a las 8:30. Marisa, vaya arrebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en por la mañana nuestra sección Es Cuestión de Actitud, con temas que nos interesan y nos hacen reflexionar. Recuerda, a las 8:30. Marisa, vaya arriba. Pero llegó el ingeniero Germán González con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Muy contenta de verte, la verdad. Estamos esperando... Perdón, pero el tráfico andaba un poquito complicado. Eso sucede, no hay problema, pero pues ya ves, te trajeron porque el mensaje tiene que ser entregado. Bueno, pues es un poco la misma, seguir la misma tónica de la vez pasada, el capítulo 36 acerca de que la fe todo lo puede. Y dentro de esta parte que vamos a dar ahora es... lo que es el reconocimiento de la verdad de Dios, ¿sí? Porque ya vimos lo que debemos de hacer para poder tener fe, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la fe? Ahora él viene cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Okay. El reconocimiento de la verdad de Dios. Dice, buscad la verdad, ella es la vida, pero buscadla con amor, con humildad, con perseverancia y con fe. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si tú buscas una verdad que tú no, que tú quieres imponer tu propia verdad a cualquier circunstancia, pues no es la verdad absoluta de Dios, ¿no? Cierto. ¿Sí? Para tener esa verdad tienes que pedir con humildad que se te abra. Y trabajar, sí, porque claro. No es, no te va, la iluminación no te va a llegar de un día a otro.
¿Y cómo es? Bueno, pues, orad y en vuestra oración interrogad a vuestro Padre y en la meditación recibiréis un destello de mi luz infinita. No esperéis recibir en un solo instante toda la verdad. Uh-huh. Si nosotros recibiéramos la verdad del universo de un sopetón, no nos cabe. No la podríamos tolerar. No nos cabe en el cerebro, cuando menos en este que tenemos ahora, ¿no? Dice, Cristo el ungido viene a enseñaros el camino, diciéndoos, amaos los unos a los otros. ¿Imagináis el alcance de ese sublime mandamiento? Toda la vida de los hombres quedaría transformada si vivieseis en esa doctrina. Solo el amor será el que pueda revelaros las verdades del arcano, ya que él es el origen de vuestra vida y de todo lo creado. Inclusive cuando nosotros tenemos pensamientos de amor dentro de nosotros, nos hace sentirnos con más energía, ¿me explico? Uh-huh. Cuando uno tiene pensamientos negativos, pues luego uno se baja. Ok. ¿Sí? O sea, cambia la energía. Cambia la energía. ¿Te levanta o te baja? Pensamientos son energía. Claro. Los pensamientos junto con los sentimientos son energía. Además, eso son la pila. Lo ha demostrado muchas veces el señor Wayne Dyer en sus conferencias. ¿Cierto? Si tienen la oportunidad de buscar algunas de ellas en YouTube, ahí se van a dar cuenta. ¿Cuántos que andan buscando la verdad en libros, entre los sabios y ciencias diversas, acabarán por encontrarla en sí mismos, ya que en el fondo de cada hombre he depositado una semilla de la eterna verdad? Ya estáis en el tiempo en que mi espíritu ha de derramarse sobre los hombres, por lo cual os digo que pronto todos sentiréis mi presencia. ¿Cómo vamos a sentir la presencia? A través de la oración, de la meditación, pidiendo respuestas y abriéndonos. ¿Sí? De acuerdo. Unos y otros se estremecerán ante la verdad del Dios viviente y verdadero, porque somos chistosos los seres humanos, o sea, hacemos figuritas, las colgamos y luego las creemos milagrosas, sí, ¿no? Exacto, las hacedoras, ¿no?, de milagros, cuando están creadas por el ser humano. Cuando simplemente voltea a ver a donde quieras, ¿qué la naturaleza, quieres? Claro. Que estamos rodeados. Que lo que el Creador nos ha dado, ¿no? El reconocimiento de lo espiritual y de lo divino. No todos podrán en este tiempo conocer la espiritualidad de mi mensaje. Los que no lo logren tendrán que esperar nuevos tiempos para que su espíritu abra los ojos a la luz de mis revelaciones. Hay muchos espíritus rebeldes que no, a pesar de que ven que las cosas se dan, dicen no, yo no creo en eso. Uh-huh. ¿Sí? Los escépticos, pues, en pocas palabras. Cierto. ¿Crees que una sola existencia puede ser suficiente para saber todo lo que tengo que revelaros? La ciencia humana no la podréis adquirir sin recorrer el extenso camino de la evolución. Menos podréis adquirir el conocimiento del espiritual sin una completa evolución de vuestro espíritu. No vengo a poner en pugna la espiritualidad con la ciencia, por el contrario, vengo a enseñaros a armonizar lo espiritual con lo material, lo pasajero con lo eterno. Sin embargo, para andar por las sendas de la vida es menester conocer antes el camino que os traza la conciencia. ¿Qué significa eso? Cuando va uno por la vida, tú puedes engañar a cualquiera, pero a ti mismo no te engañas. Más vale que seas auténtico. Sí, o sea, y que uses la conciencia, que cuando vayas a hacer uso de tu libre albedrío, le hagas caso a tu conciencia. Os habéis alejado de tal manera de lo espiritual que consideráis sobrenatural todo aquello que por pertenecer al espíritu es completamente natural, como los dones que tienen ciertas personas, como la energía que se siente alrededor, como el aura, muchas cosas que forman parte de nosotros mismos, que somos una dualidad, que somos espíritu y somos cuerpo. Lo que ha acontecido es que solo miráis y percibís lo que está cerca de vuestros sentidos o al alcance de vuestra humana inteligencia. Y bueno, hasta aquí dejamos el mensaje de hoy. Muy bien. De tal manera que nos pongamos a reflexionar que no todo lo que vemos, o sea, existen muchas cosas más allá de lo que nosotros captamos, solamente el 10% de la creación. Imagínate todo lo que no vemos, todas sí, las maravillas que todas nos estamos perdiendo. Las maravillas que no vemos porque están en dimensiones que vibran a frecuencias muy altas, uh-huh. ¿Sí? Y nosotros podemos captar pues, desde la velocidad cero hasta la velocidad de la luz, pero más allá lo que de eso sigue, ¿no? Pues ya no. Vamos a trabajar para lograr esa evolución necesaria para que podamos tener una visión más amplia de las cosas. Claro, sí. Y nos seguiremos asombrando de las maravillas de esta creación que nos rodea. Muy bien.
Bueno, amigos, pues ya se terminó el programa. Espero que les haya gustado. Y pues cerrándolo, ya no me queda más que despedirles, desearles que pasen un fin de semana de arrebato.